Gustavo Panchero de Córdoba. Vengo de Vera, provincia de Santa Fe. Acá venimos de Córdoba, cuarto año consecutivo de Terme Riondo. Soy Javier Escribano y vengo de Junín, Mendoza. Me llamo Mitsumata, soy japonés. Lo estamos visitando de Misiones, la Tierra Roja. Somos de Olavarría. Es un hermoso lugar, muy turístico, muy organizado. Es muy hermoso el circuito, la gente buena, gente espectacular. El turismo lo están esperando con los brazos abiertos. Muy emocionante, digamos, ver la gente, el público y todas las prestaciones que hay. La verdad que estamos muy contentos. Espectacular el termo, la verdad que es muy lindo el autódromo. Indudablemente el mejor de Argentina, es indudable. Las comodidades que tiene. Y como impacto es siempre bueno, uno que no tiene mucha idea del deporte motor, me impresiona cada cosa que voy viendo. Hoy Argentina se muestra a través de Santiago del Estero, a través de Terma. Entonces, este circuito en ese sentido es un gran motor turístico que se traduce en cosas muy directas, que es trabajo para la gente. Hoy vemos Termas de Riondo repleto, no hay lugar en ningún hotel. La cantidad de familias que ya naturalmente en temporada alta viene a Terma, que es un destino muy consolidado, pero también este circuito que permite la participación de turistas internacionales. Entonces estamos muy conformes por los resultados y vamos a seguir apoyando a Santiago del Estero en todos estos emprendimientos. Termas, además de estar trabajando, vengo, disfruto, no es la primera vez que vengo, siempre la paso increíble. Estamos acá trabajando en Termas, en el autódromo que está divino, la estamos pasando bárbaro y gracias por recibirnos. Santiago Estero, Termas Riondo, muy tranquilo, muy, muy bueno. Siempre disfruto mucho venir a Termas, además siempre meternos en las agüitas termales nos hace re bien. Es el circuito que más disfruto de manejar, es muy técnico y el asfalto es nivel Fórmula 1. La verdad que la gente de acá nos trata muy bien, tanto la hotelería, la parte de turismo, es una ciudad muy linda, así que... Je suis un ami de Thiago Montero. Tous les ans, je me promettais de venir à Termas de Riondo, pouvoir le voir courir ici sur ce circuit de Juan Manuel Fangio. On est arrivé hier, on a fait un petit tour dans la ville, on a trouvé l'accueil avec la population très sympathique, un bon petit restaurant, on en a bien profité. Tout a l'air d'être très bien organisé, le circuit est bien. J'en ai discuté avec Thiago, c'est un circuit très compétitif. Et donc on se réjouit vraiment de passer ces deux jours à Termas de Riondo. Et on remercie donc toutes les personnes pour leur accueil. La maravilla, la provincia que tienen, la verdad que la gente muy agradable. Anoche pudimos disfrutar del centro, la alegría, las comidas típicas, la verdad, zona turística 100%. Se ve a la gente con un humor y una predisposición a atendernos bien, y creo que eso es muy importante. No se puede no venir a Santiago del Estero. La temporada ideal es en invierno, porque nos presenta un clima muy cálido y una propuesta donde podemos vivenciar agua. Yo veía a los chicos recién en la costanera, en un parque, bañándose en la pileta, porque acá siempre el agua es calentita, siempre nos propone calidez, gastronomía increíble, pero también venir en todo el año. Y esto es lo maravilloso, Santiago. Santiago ha extendido su temporada y propone actividades, así que hay que venir a Santiago del Estero, se van a sentir bien recibidos, van a comer bien y se van a alojar muy bien.
En Santiago la chacarera tiene la magia que el mar no tiene al pez. Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por día funes la encontré, entraba por un griso cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En las calles de Los Pachecos, guitarra, bombo, palmas y bandolín. Pa' que sepan cómo se toca la chacarera por Ichilín. Y si quieren conocer a un musiquero, pónmelo ahí más. Óiganlo a Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. En cuanto te vi pasar de mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado. Y mi corazón quedó prendado. ¡Ay! Te conocí por una amiga que teníamos los dos. Vivías estudiando con tus gafas de color. Usabas ropa suelta, ocultabas tu pudor. Y nunca me escuchabas cuando te decía yo. ¡Qué locura fue! ¡No se oye más suerte! Entra mi pago sin golpear. La vida me ha acertado y tengo que devolver.